Pues mira, en el año 1986, cuando todavía estaba trabajando en La Vanguardia, empecé a leer libros de astrología y ahí, paralelamente a mi trabajo, empecé a estudiar y a hacer cartas astrales. Fue todo como muy rápido, ¿no? El aprendizaje para mí, porque en aquel momento todavía no conocía a nadie y entonces fui autodidacta. Yo lo que me motivó a escribir este libro es porque ya estaba trabajando con unos dados astrológicos, ¿no? Y entonces pensé que eso se podía plasmar en papel para que la misma gente pudiese hacerse sus propias preguntas. La intención mía es que la gente tome el poder porque a través de las cartas tú puedes buscar una pregunta y una respuesta para cualquier tipo de evento, de acontecimiento y estás poniendo atención al mismo tiempo lo que estás haciendo. Entonces mi intención es que la gente tome conciencia en ese momento y de que el libro le sirva para esto, ¿no? Para no solamente disfrutar, sino para que tome atención de lo que le está pasando. Esto es súper importante, ¿eh? Es una pregunta muy importante. El consultante sobre todo tiene que dejar sus pensamientos, es decir, cuando entre la consulta, tiene que estar muy atento a lo que está preguntando, a que no le vengan otras cosas en su cabeza que no es la pregunta que está haciendo, y tiene que ser lo más específico posible. Por ejemplo, tú si te preguntas voy a ser feliz, feliz es una palabra muy extensa, ¿no? Entonces tendrías que decir voy a ser feliz en mi trabajo, voy a ser feliz en mi relación, es decir, como muchísimo más específico. Y el consultor tiene que tener la mente primero muy clara, tiene que desarrollar mucho la intuición, tiene que desarrollar mucho la capacidad de la creatividad y sobre todo lo que tiene que hacer es no poner ningún juicio, es decir, simplemente estar atento a lo que la persona le está preguntando y estar atento al mensaje cósmico que le va a llegar a través de las cartas. Sigue sencillo porque es muy visual, ¿eh? O sea, es decir, cada carta tiene simplemente por el dibujo, tú ya puedes ver que te está diciendo algo. Tiene tres mensajes, pero si tú tapases los mensajes y solamente vieses la simbología, te darías cuenta de que algo ya te está diciendo, o sea, que sí que lo es. De todas maneras, voy a hacer cursos de 4 horas para poderlas trabajar, poderlas desarrollar y que la gente coja como más habilidad en hacerlo. Pero sí que es fácil. Y además que, sobre todo, pongo que a través de tu propia intuición, te van a llegar, ¿no? Porque son unos mensajes que están llegando de alguna manera desde el cosmos. Veréis aquí en el libro y aquí están las cartas, que son 36 cartas, ¿vale? Y luego hay algo en el libro muy interesante, que es que además de las cartas hay 36 mensajes que son mensajes para ti, es decir, simplemente que abras el libro una vez al día o cuando quieras y leas ese mensaje, ya te va a dar una inspiración para ese día. Por ejemplo, cuando tú haces una pregunta, si las cartas ya dicen que está todo perfecto, quiere decir que no tienes que hacer nada más. Porque sobre todo lo que te está indicando la carta es tu proceso personal y qué es lo que tienes que hacer delante de esto. Entonces, si todas son afirmativas, es que ya está todo correcto, no tienes que preocuparte. Si son ambivalentes, quiere decir que hay algo que tú puedes como modificar o cambiar. Imagínate que estás en un grupo trabajando algo de la empresa. Y hay una que te dice que es muy emocional. Pues a lo mejor te dice que tienes que dejar un poco la emoción y que tienes que ir a un estilo más práctico. Por lo tanto, tú es algo que tú puedes como modificar o cambiar. Y si son todas, que yo la palabra negativa no lo pondría, sino que de alguna manera como que eso que tú estás preguntando no es positivo para ti. Entonces lo mejor es que ya ni lo intentes, que ya no lo hagas, porque te está llegando el mensaje de que eso no te conviene. Eso sería un poco las tres diferenciación de cada pregunta y respuesta. Quería añadir que, por ejemplo, a lo mejor es que la pregunta no está bien hecha y puedes reformularla de otra manera. O a veces es que lo que tú quieres conseguir todavía no está acabado. Entonces lo que te está diciendo no es que sea que no. Quiere decir que todavía no has puesto todos los elementos para que eso se dé. Entonces tienes que esperar, por ejemplo, dejar pasar una semana, volver otra vez a hacer la alineación y ver cuál es la respuesta que te ha dado.